señores, se viene el tercer clásico de la tarde, señores. Ahí tenemos en pantalla, representando Estú la tablita de Marcelo Romero, señores, con la monta de Ezequiel Comachi. Del Tony, señores, ya está en la pista para este tercer clásico de la tarde. Ahí tenemos en pantalla, señores, representando al Estú la tablita, Goya Corrientes, con la monta de Ezequiel Comachi, del Tony. Señores, con la monta de Lacho Gauto, señores. Ahí está la entrerriana, señores, ya viene, representando a La Paz Entre Río, al cuidado del Negrito. Paquetería, señores, ya está en dirección a la pista para este clásico mano a mano. Recuerden que van a ser mano a mano porque Chispazo de Solari no va a ser de la partida. Recuerden que este clásico es de 320 metros en la distancia. Como siempre, la definición aquí en el disco de Photoshark, Juan Zárate. Ahí ya van a ingresar los partidores, señores. La primera que ingresó es Paquetería, señores, con la monta de Lacho Gauto, en el número 1. Y por afuera ingresa Del Tony, con la monta de Ezequiel Comachi. Se viene el clásico mano a mano. Atención. ¿Qué ve? Largaron. Es que largo mal. Sujetada, señores, del clásico mano a mano. La que se lleva la victoria es la yegua, señores, representando a La Paz Entre Ríos. Ahí está Paquetería, señores, con la monta de Lacho Gauto, señores. Ahí está los dos participantes. Recuerda que no fue de la partida Chispazo de Solari, señores, por eso se corrió mano a mano. Y la yegua, acostumbrada a ganar aquí, se lleva nuevamente la victoria, esta vez con la monta de Lacho Gauto. Ahí lo recibimos, señores, a la ganadora de este clásico mano a mano. Paquetería, señores, con la monta de Lacho Gauto, con la mano arriba, en alto, mi gran amigo Lacho. Lo lleva a la victoria a Paquetería. Bueno, tercer carrera en esquina y tercer victoria, ¿no? Sí, Kitty. Así que creo que la pista le sienta gusta, bien. Le gusta la cancha. Le gusta la cancha. Así que se llevó otro triunfo, la petición. Creo que no regaló nada. ¿Cómo salió? Así bien, creo que. Bien, largó bien y corrió muy bien. Así es que lo que más o menos esperábamos. Bueno, felicitaciones, gracias, para vos, para toda tu gente. Gracias, gracias. Ahí está la gente de Entre Ríos, señores. Propietario de Paquetería, señores. Ahí está, señores, Paquetería del estudio. Ella, yo y yo. De La Paz Entre Ríos, señores. Una yegua fenomenal. Ahí el abrazo del negro con su propietario, el entrenador. Ahí está, señores. Ahí está. Negrito, negrito. Bueno, hablamos con el gringo, ¿no? Tres carreras en esquina y tres victorias.
Así que bueno, una cancha que la sienta muchísimo. Veníamos perdiendo 3 al hilo con esta. Hoy se lo dio el Titi. Saludos para toda la banda. Pero acá en esquina que ganó toda. Sí, las 3 que corrió, las 3 ganó. Creo que la pista la sienta, ¿no? El lugar. El lugar. Titi, saludos para todos. Para los chicos del estudio, para el herrero, para el veterinario, para el doctor Enrique, para el patrón que siempre aguanta. Exactamente. Para todos, Titi. Gracias bueno, por todo. Bienvenido aquí a la esquina, como es un lugar que te aprecia, te aprecian mucho. Así que también es un placer estrecharte la mano después. Pero sí, Titi. Así que bueno. Muchas gracias, Tiki. Buen regreso a casa. Gracias, felicitaciones. Gracias, gracias. Ahí está el negrito, señores. ¡Vamos, paquetería! ¡Vamos, paquetería! El entrenador de paquetería. En el premio bien merecido a la gente de La Paz, Entre Ríos, señores. Un fuerte aplauso. Gracias. Para ustedes mismos. Ahí está el premio que se lleva después de un gran trabajo en equipo.